Estamos con Gladys Rodríguez, que es vecina de aquel barrio Perito Moreno. Bueno, ¿cuál es el reclamo hasta ahora? Hola, buenos días. Yo, mira, vivo acá enfrente de la plaza. Nosotros somos uno de los vecinos que ya limpiamos, ya mandamos las notas, hicimos de todo, pero limpiamos nosotros en la plaza, todo el predio lo limpiamos, le cortamos el pasto, los yuyos. Bueno, tuvimos la suerte de conseguir que el camión se llevara a la mugre. Pero a esto ha pasado tres meses y se han olvidado de, de venir otra vez. Tenemos los yuyos altos, está lleno de espinas, los niños no pueden jugar. Eh, es, un, es una vergüenza. Yo no pretendo que el intendente venga y ponga baldosas ni nada, pero que mande por lo menos cada 15 días una persona que limpie, que rastrille, que haga algo. ¿Me entienden? Acá se llena de chicos, por lo menos 50 niños en la tarde jugando acá. Después de la salida de la escuela, si ustedes vinieran a firmar se iban a dar cuenta. No pueden caminar, no pueden andar, ustedes ven la cantidad de espina, está todo lleno de espina por todos lados. Ah, y aparte la mugre del barrio ni hablemos. Este es un barrio abandonado este. Este es un barrio abandonado. ¿Cuántos vecinos conviven aproximadamente en este barrio? Somos 60 casas, ¿no? Sí, un poco más. sí. Poco más. Y es algo, mira, yo te digo una cosa, de que los otros días mandaron la máquina. Para emparejar las calles, pero lamentablemente este chico, yo no sé si no saben manejar una máquina y todas esas cosas, es un desastre lo que han hecho. Eh, como podés ver, no, las calles no están parejas, sino que las peinan, le van queriendo sacar los pozos, yo no sé qué es lo que hace, pero acá llueve, es imposible entrar. Los colectivos hay veces que no quieren entrar cuando llueve mucho, porque se hunden. Bueno, esto de que mmm, se hicieron las cloacas, que instalaron las cloacas, hasta la fecha nunca vinieron a arreglar las calles. Y es... tenemos, el, tenemos el canal acá al lado nosotros. Podrían venir y hacer una entrada de agua. No tenemos agua en la plaza. La plaza se riega cuando llueve. Si no es un potrero. ¿Me entiendes? Y es una pena porque pusieron luces, en vez de poner las luces LED pusieron las otras que se queman sí. a nomás los focos, no, todo así como que está muy abandonado todo. Bueno, esta, estas partes siempre han estado abandonadas. ¿Han ido a hacer algún tipo de reclamo? ¿Han ido a hacer algún tipo de reclamo en la municipalidad? Claro, se han mandado notas, todo. Incluso vinieron y nos llevaron, nos habían puesto un container porque allí hay un basural a la entrada. Y ese basural dejó de existir porque al estar el container y venía todas las mañanas el chico y cargaba la basura, así que todo iba para ese container. Y un día vinieron, lo cargaron, no sé dónde se lo llevaron, nos dejaron sin el container otra vez. Recién me comentaban bueno, el tema de la sequía. Sí, las, las acerqué ni hablar, las acerqué acá cuando llovió tanto los otros días, que fuese aguacero grande, esto no tiene salida, no tiene salida, nosotros nos toca un aguacero de esos, nos entra agua por todos lados, es un desastre, La, las esquinas están todas tapadas.